Sí, estamos muy contentos por el premio recibido. Nos hemos llevado 4 premios. Mejor fotografía, mejor diseño de sonido, mejor actor secundario y una mención especial tanto al director Juan José Patón como a la guionista Verónica Cervilla. Así que muy contento porque llevamos solo un par de semanas moviendo el cortometraje y mandándolo a festivales y bueno, ya hemos empezado a tener resultados, así que muy felices todo el equipo. Pero esperamos que la trayectoria siga el camino que parece que va a tener, teniendo en cuenta que eso, que acabamos de empezar la distribución. Y bueno, el 6 de octubre a las 6 de la tarde en Cine Bowling Linares se hará el preestreno para el equipo, todos los participantes, toda la gente que colaboró con nosotros en el crowdfunding, para que puedan ver el resultado final. Bueno, pues las producciones se mueven primero buscando dinero para poder moverlas, porque los festivales, sobre todo en Estados Unidos, sí tienen un coste para poder participar en ellos. Aquí en España no, hay algunos que suelen ser 2 euros, 3, pero en Estados Unidos sí son $50 para arriba. Entonces, lo primero que estamos haciendo es buscar financiación para poder hacer la distribución y mientras tanto, pues moviéndolo en festivales con la aportación de todo el equipo y toda la organización que participamos y grabamos el cortometraje, pues como podemos.